Talento y muchas horas de trabajo y esfuerzo se resumen en Repensat IFET, la sexta feria de los inventos de la Universitat Politécnica de València. Cada dos años se reúne una muestra de los avances científicos, artísticos y tecnológicos con los que los investigadores responden a diferentes necesidades de la sociedad. Se muestra una veintena de prototipos y modelos desarrollados en la UPV como lenguas electrónicas que ayudan en el diagnóstico médico, una motocicleta construida con elementos completamente reciclados y que utiliza biogás, drones hechos con impresoras 3D o un sistema de sensores que permite controlar la velocidad de corrosión en las estructuras de hormigón armado y detecta si un edificio presenta riesgo de derrumbe. Cuando se produce la corrosión, en primer lugar se produce una pérdida de adherencia del hormigón con respecto al acero. Y en segundo lugar se pierde también diámetro interno de la pieza de acero, con lo cual perdemos fiabilidad en las estructuras. Wolverine es una plataforma online que permite analizar el cerebro en diferentes volúmenes automáticamente. Es muy rápido, es muy preciso y es importante porque permite avanzar en la investigación de enfermedades como el Alzheimer, que es una enfermedad bastante... tiene bastante incidencia actualmente. Estamos trabajando con las masas para impresión 3D de alimentos. La tecnología de impresión 3D se está extendiendo en todos los campos, la cerámica, los materiales, los plásticos y últimamente en el campo de la alimentación, básicamente con chocolate y azúcar. Nosotros pretendemos desarrollar masas comestibles con diferentes ingredientes. En este caso estamos aprovechando nuestros trabajos con microalgas. Salud, alimentación, aeronáutica y automoción, construcción y sostenibilidad, y TIC, tecnologías de la información y la comunicación, son las áreas en las que se divide la muestra. Lo que presentamos es un vehículo autónomo, además basado con pila de hidrógeno. Es decir, es un vehículo que puede navegar, puede conducir por él solo. Para ello tiene una serie de sensores avanzados, como es un GPS diferencial, un sistema láser, un sistema de visión en estéreo, de manera que tú le puedes indicar desde dónde hasta dónde quieres ir. Y de esa forma no solo va, sino que además si encuentra después un obstáculo por el medio, tiene capacidad de poder realizar una maniobra de evasión para evitar el choque o el alcance. Y además después la otra parte importante del desarrollo es que está basado en una pila de hidrógeno, es decir, el combustible que necesita para funcionar es a base de hidrógeno, es decir, a base de hidrógeno se genera la electricidad necesaria para que todo el sistema funcione. Esto hace que el único residuo que genera este coche sea el agua. Este vehículo además tiene sensores biométricos, por lo que cuando va guiado por un conductor, detecta sus pulsaciones y estado anímico. Así puede controlar la velocidad y pasar a un tipo de conducción más tranquila para evitar situaciones de riesgo. También se presenta un microscopio por microondas que permite detectar diferentes propiedades de los materiales, como su perfil de altura y cambios de densidad y composición. Está orientado a procesos de control de calidad de productos. Esto es una técnica de medida no destructiva, con lo cual no afecta el material que se está midiendo y no son radiaciones peligrosas como podrían ser los rayos X, que es otra técnica con la cual competiría. Detrás de los prototipos presentados hay un intenso trabajo en equipo y ganas de superación. Lo que vemos aquí son muchas horas de prueba y error, de laboratorio, de prototipado, que es una parte a lo mejor no tan bonita como la de crear, concebir, diseñar sobre el papel. Y yo felicito a todas estas personas que han desarrollado estos productos porque son productos que se pueden llevar a la práctica, comercializar ya, ¿no?, y poner al servicio de las personas. Por primera vez se incorporan a esta exposición los ganadores de la última edición del concurso Pequeños Grandes Inventos, dirigido a alumnos de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos. Es el caso de la destilería de alcohol obtenido a partir de zumo de naranja. Tiene utilidades para combustibles ecológicos, para alcohol sanitario y bueno, incluso para otros casos para consumo, aunque es recomendable pues, para combustibles ecológicos, que además es más barato y más económico, más rentable. La muestra organizada por la UPV cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad. No te la pierdas, en la sala de exposiciones del rectorado de la UPV hasta el 21 de julio.